muchachos. Esta que me ruge la leona, mi guachita, por amor a Dios. Qué rico, comenzamos con un chimborazo de arroz. Ahora sí quiero mi guata, carajo. Mi seco de chivo, mi rosadito. Tráese para acá, jaguar locro, mamacita santa. Trágase. Sí, queme el pavo, mamita, saca del horno. No, Marcelo. Hoy nos toca comer arroz con salsa de tomate. Estamos chiros. Pero mamacita santa, tan mal estamos. No sea tan aborazada, pues respéteme, que es. Qué pena, mijito, pero no tenemos nada de dinero, así que. Pero mi guachito, por amor de Dios, por algo me rompo el lomo diariamente. Ya me recuerdo cuando tenía 14 años, fue la primera vez que comí chancho. Ese chancho era robado, mamacita santa, por amor a Dios. Sí, saca opción a tú. Marcelo, qué falta de creatividad. Imagínate que estás comiendo otras cosas. Choco de pollo. No, yo estoy bien aquí con mi paella valenciana. ¡Qué bestia, chancho! Dios mío, pero ya queda para la próxima porque estoy llenita. ¿Está con cascarita el chancho? No se me quitó el hambre, voy a ver quién es. ¡Pase! Hola, ¿qué tal? Traigo un sobre para Cachita González. ¡Ya! Papacito, ¿sabe usted quién es guardia de la empresa eléctrica o mensajero? ¿Sá? Las dos cosas. Oiga, ¿que se le está burlando o le está viendo la cara de bruto? Las dos cosas. A ver, habla serio, compañero. ¿Qué pasa aquí? Ya dejas ese chistoso aquí. No, que traigo un sobre para la señorita Cachita González. Sí, aquí vive. Sí, préste para acá. Yo le doy. No, es personal. ¿Cómo dices? Que es personal. Ya, pues es personal. Pues a mí te vamos rodando. ¿Qué pasa? Ya, yo también soy de Cotacachi. ¿Quién dice? ¡Qué miedo! Oiga, cálmese. No, lo que le digo es que este sobre es personal, solamente dirigido para ella. Pero no importa, nosotros se la damos. Sí, nosotros somos de confianza. ¿Seguro? ¿Ustedes hacen responsables? Sí, doñito. Mire que va dirigido exclusivamente para ella. Hombre, nosotros somos de confianza. Trata de confianza, soy, ve. Que le devuelve el celular que trajo, ve. Ah, qué amable. Sí, no se preocupe. Gracias. Pues, venga. Es exclusivo del director de la Cruz Roja, ¿eh? Exactamente. Dime acá, por favor. Ya. Qué moderno. Perfecto. Gracias. Ah, propinita. Sí. Le pedí un momento. ¡Momento! ¡Ve esa belleza! Oye, pero esto es arroz con salsa de tomate, pues. Solo imagínelo, es un seco de pollo. ¡Pay! ¡Dios te pague! ¡Lleve cueros y pellejos! ¿Qué será? Mira, a ver. ¿Cómo? ¿Qué será, mi guachito? Por amor a Dios, falta de respeto, es de Cachita. Pero podemos verlo. Mamacita santa, la integridad sobre todo. ¡Qué becha le mata usted la curiosidad! Tiene que respetar las cosas ajenas. ¡Qué bestia habráse visto! Cruz Roja Ecuatoriana. A ver, la Cruz Roja le agradece encarecidamente su donación de 100 millones. ¿Qué? ¡Quicha, mi tío Gaspar ha sido presidente de la Cruz Roja! ¡Ah, tonto! ¡Cachita es millonaria! Hoy presentamos Cachita es millonaria. Gracias por el seco de pollo, loco. ¡Buenas! Le metí un momento. ¿Qué pasa, Marcelito? ¿Qué? Llégale al guito. Oh, y si no tiene la panza llena. Aquí está Cachita para la cena. A todos esos muérganos los mando a hacer flete. Ay, gordo, no seas malo y dame billete. Oiga, mi bebé. Ya empieza. Para que vea. ¿Cómo? Ya tengo una nueva, tengo una nueva. Yo solamente lo que quiero un pedo. ¿Qué pasó? ¿Qué hago aquí? ¡Compañero! Les quiero decir que el tiene cara de mono.
Y tú tienes cara de mote con pelos y nadie te dice nada. ¡Mi gordo! ¡Llame, mi gordo! Esto duele, oiga. ¿Sí? ¡Cállate! Por si acaso te lo di. Bueno, como le iba diciendo, el Combo Amarillo atraviesa una crisis económica muy fuerte. Yo creo que todo el país y todo el mundo también. No es nada nuevo, pues. Exactamente, don Tony. La solución está entre nuestras manos. Nuestra compañera Cachita. ¿Y qué le pasa a Cachita? No sé. ¿Quién no quiere bailar? No sé. ¿Qué le pasa a Cachita? No sé. ¿Quién no quiere bailar? No sé. Ya, cállate. Oye, bacán, chichima, esa canción me salió bacán. No me la sabía. Si tú a dura espera te sabes lo que dices que canta. No solamente no me pampinto. Ya, cállese, siga. Bueno, resulta que nuestra compañera Cachita es millonaria. ¿Qué? Así es. ¡No sabíamos! Así es. ¿Cómo sabías? Lo está donando por todos lados. ¡Qué aguante de Cachitas! El dinero, oye. Digo que qué aguante de la billetera de Cachitas, ¿sí o no, gorilón? Ya, cállate. Y necesitamos que alguien se sacrifique. Pero mamacita, ¿se te sacrificar para qué, pues? Para que la hagan entrar en razón, pues. Pero habrás visto. ¿Quién de nosotros va a donar eso, por amor a Dios? Necesitamos a alguien ingenuo que acepte. Alguien de poca coeficiente intelectual. Poco creativo. Alguien poco creativo. Estúpido. Medio estupidón. Feísimo. Medio fisón. Narizón. Medio bobón, medio narizón. Que no sepa cantar. Alguien que no sepa cantar. Alguien que no tenga una mínima gota de fri... Tú. Tú vas a ser esa persona. ¿Por qué me jale la clase de creatividad? ¿Yo qué voy a hacer, patrocito? Tú vas a tener que enamorar a Cachita, cosa de que ella va a invertir todo ese dinero aquí en el Combo Amarillo. ¿Pero yo para qué voy a enamorar a Cachita? ¿Sabrás he visto qué ha de hacer? ¿Yo qué? Ven. ¿Y ahora? Vení. Hoy presentamos Cachita Millonaria. Don Tony, ya presentamos el capítulo. A ver, mi guachito. ¿Cómo es esto de que me lanzan el muerto a mí? Yo no voy a aceptar. ¿Qué ha de ser? ¿Por qué no le lanzan el muerto a Don Dayo, al puerco del Betancur, sí o no? Es verdad. No sé por qué. No ellos y tú sí. Exactamente. Por eso yo voy a decir, insofaitamente me niego. Caso omiso. Exacto. Tú tienes que... ¿Cómo me niego? Pues, ¿qué pasa? ¿Quién dice? A ver. Tú no te puedes negar a ese dichoso honor. Ah, está, sí es dichoso. Y encima, honor, yo le cedo a usted, pues, compañero, mi lindo patroncito. O ya, ¿a dónde hay? ¿Qué ha de hacer? No, pues, Milón, habla serio. Oye, colorada, pila, convéncelo para que haga ahí. Mira que a ti se te caldea, pila, que es tu lón. Tú le puedes decir lo que sea y él lo hace caso, ¿sí? ¡Cállate! No, a mí no me parece una buena idea. Ah, o sea que ahorita ustedes se me tiran para atrás. Ya, por payaso. Ven acá. Mira, tú tienes que vacilar a Cachita y punto. Ajá, es una troncha hoy. No. Yo opino que no se puede. Te multo. Marcelo, tienes que hacerlo. No, hombre, yo no puedo. Te multo. Sí puedo. Está multado. Y a ti también te voy a multar. ¿Y por qué a mí? Por si acaso. ¡Chusa! ¡Ay, ya me hice tarde! ¡Estoy apurada! ¡Ay! ¿A dónde vas, Cachita? ¡Ay, no, Marcelo! Ahorita no, porque yo estoy apurada. ¡Ya! ¡Petit moment! ¡Momentito! ¿A dónde te vas tan apurada? Porque ya dijo mi abuelito Gaspar, si estás de apuro, anda despacio. Y si no estás de apuro, métela así y chócate. Oye, me voy al trabajo. ¿Pues a dónde más me voy a ir? ¿Qué trabajo en el coche cuartos? A mí no me engañas. Cachita González, tú lo que tienes es una cita. Ay, Marcelo, cita nada que ver. Ya me voy... Ningún nada que ver, no me mientas. Y para asegurarme de eso, yo te llevo. Porque donde tú vayas, yo voy. ¿Me vas a llevar? ¿Qué más tocas? ¿Qué? ¡Digo que sí! Que sí te voy a llevar. Te subes en mi taxi y nos iremos hasta el fin del mundo, si así lo es. Te espero en mi unidad. Ahora.
que se me hizo. Basura. ¿Y entonces en qué quedamos, vea, Cachita? ¿Qué quedamos de qué? ¿Cómo le digo, vea? Que siento aquí un nudo. Aquí un nudo en la garganta. Pero suéltalo, pues. Está bien. Y ahora sí. La verdad, Cachita, quiero decirle algo que me he callado hace mucho tiempo. Ay, pero dilo desde el principio, pues. ¿Lo digo desde el principio? Sí. Verá, el principio de todo fue la teoría del Big Bang, cuando se unieron los núcleos y los átomos. No, y no. Que hable sin tapujos, sin nada por delante. Suéltalo. ¿Lo suelto? Sí. Mamita, suelta. Mi Cachita, la verdad, no sé cómo decirle. Verá, vamos a ver las tres caras de la moneda. No se va a ganar ni se va a perder, sino todo lo contrario. O sea, todo comenzó cuando yo empecé y así terminamos las cosas. Vamos a clasificar a la selección. Chucho Benítez gol, Mina se jugó el penal y clasificamos. Va a haber sangre en el ruedo y no va a ser el torero. La fiesta vive y la feria sigue. Que lleva la Pachamama y los mayas y el calendario, que los cinco soles acabaron. Y a la larga, Julián Assange y la revolución. Papá Noel con Don Hitler, Che Guevara y a la larga, Senam. Sabes que creo que el Marcelo me quiere hacer. Sí, es que anda medio rarito así. ¿Raro? Sí. Ah, sí. ¿Qué crees que le pasa? Para mí que me quiere tirar los perros. Sí, porque esa carita, yo se la conozco. No me digas. ¿Qué? ¿Qué no te digo? ¿Cómo así el Marcelo anda raro contigo? Ay, ¿por qué no te digo que yo conozco esa carita? Y es más, si me dice que me case con él, yo me caso, de una. ¿Qué? ¿Que te cases? Yo sí. Si no, me quedo en la percha, pues. Ya sí, ya. ¡Milón, todo bien! ¿Qué más, Limón? Oye, ¿desde cuándo los Kudai trabajan aquí? Ah, Simón, pero los manes trabajan acá, son nuevos de acá. Oye, cuéntame, pues, la última. ¿Qué cosa? La última cita que estuviste con Gachita. No pega, compañero, no hay ese feeling con la guambrita, por amor a Dios. Lo que pasa es que vos sabes que mi chungo pertenece a mi guachito. No creo, pues. También a la Majo, a la Masa y a la Mave. Y a la Beatriz también. Ah, la Beatriz, la de la esquina. No, a la pinzona que vende los CDs, compañero. Ah. Lo que pasa es que con mi Cachita, como quien dice, no hay ese ángel, no hay ese feeling, no pega, compañero. No pega, no hay cariño ahí. No hay cariño con Cachita, la verdad. Pero ya intentaste. Ya lo intentamos, compañero, pero por eso te digo, no hay ese ángel. Como que si ya estamos boca a boca, verso a verso. Ya. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Ya te voy a decir por qué no pasa nada. A ver, cuente. ¿Qué pasa que yo te voy a dar unos tips, ¿no? De cómo saber conquistar a una mujer. ¿A poco usted será un Don Juan? Ajá. No, yo soy Don Tony. Ah, sí. Bueno, mira. Tú lo que pasa es que a este tipo de mujeres tienes que saberla cortejar. Tienes que galantearla. Tú no te vas a portar como un malcriado. Tú lo que tienes que hacer es portarte como esos amantes a la antigua que todavía suelen mandar flores. Como quien dice, ¿usted quiere que yo sea un Don Juan Tenorio? No, Don Juan Tenorio es el señor de Esmeralda que vende cocada. No, ese no. Tienes que ser un señor bien romántico. ¿Tipo Quijote de la Mancha? Algo así. Pues si Cachita quiere un galán, pues tendrá un galán. Gracias, mi gordo. Te quiero, carajo. Oye, pero la cena romántica... Oye, el pañuelo. Probado. ¿Ya está todo listo para la cena? Sí, ya, mi gordo, sí. Oye, por cierto, ¿y dónde está Marcelo? Buenas noches, Quito. Oye, ¿tú qué has disfrazado de payaso? Payaso, por amor a Dios, tarea de neofitos, ¿qué ha de hacer? Tele importada de Moscú, provincia de Cotacachi. Mírame, tú siéntate aquí, que yo voy a estar atrás tuyo soplándote todo lo que tienes que hacer, ¿me entendiste? Atrás mío, solo soplándole, compañero, luego las confusiones. Bueno, está bien.
Por ahí está llegando Cachita, ¿ves? Ya sabes, pórtate como todo. Hola. Ya llegó, ya llegó. Hola. Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo pasa adelante? Hola. Cachita, tome asiento, preciosuras. Ay, qué lindo detalle, Marcelo. No te hubieses molestado. La verdad sí me molesté. La verdad sí me molesté porque le dije a la comadrita, porque a la comadrita, a la Ana Luisa, le dije, prepárame una rica banderita, una rica guata con harto maní, un rico encebollado y una rica bandera, carajo. Ay, ¿cómo sabías que me encanta la comida criolla? pero le puse con harto maní y un ají peruano de esos que de cuy. Es que te arde la garganta cuando lo chagas. Es que así se prepara la guatita. Ay, qué lindo, Marcelo. Ya, sí. Ay, gracias. La verdad, creo que está sucia la copa. ¿Cómo me cuidas, Marcelo? Lindo. Dile que está bella. Le pedí, momento. Ve a mi negra, está ricota como para chuparse los deditos. ¡Marcelo! ¡Qué persona presente! Usted es una de esas mujeres 4x4, carajos. ¡Uy, Marcelo! Usted no tiene nada que envidiarle a esa tumba burro en la tumba barco, ¿no, mamacita santa? Ni a mi prima la cojita, nada, ¿no, mamacita? Gracias, papito. Machos, rudos, severos. ¡Chácame, chicos! ¡Lindo, lindo, lindo! Eso es un hombre con personalidad. Ay, Dios, ¿por qué me hiciste tan irresistible? No nos podemos echar para atrás en este momento, ¿entiende? Pero es que, don Tony, usted también entienda. A mí me duele ver a Marcelo con Cachita. No, eso no es posible. Tú tienes que entender esta situación, ¿me entendiste? No, es que usted no entiende que yo lo amo, Marcelo. Sí, oye. Suave, mi gordo. Yo le entiendo a la colorada, si yo también me he enamorado. No, la plena colorada. Si tú tienes y pensado todo lo que te dice tu corazón, pues hazlo. ¿Tú crees dónde hay? Sí, pero después que se case Marcelo y así ganamos toda su millonada y nos vamos de farra, nos hacen fiesta. Y ve, un crucero allá en Miami, y tú, todos nosotros. ¿Un crucero? Claro. ¿Un crucero con magnates millonarios? ¡Magnate! Uy. Entonces sí me gusta. ¡Chicos! ¡Ñaña! Chicos, vengan que les tengo una noticia. Ay, Cachita, ¿todo bien? Es que Marcelo y yo somos tan compatibles que ahora somos novios. ¡Ay! Muy bien. No lo puedo creer. Ni yo tampoco. No puedo creer que ustedes ya sean novios y no piensan dar un paso más allá. Ajá. No. Ahí sí yo mejor hago un paso al costado, dejo pasar el tren, como dijo Víctor Manuel. Cállate. ¿Cómo un paso más adelante? O sea, que ustedes se casen. No. Pero bueno, primero tendría que conocer a mis padres. ¡Come miércoles! ¡Cállate, bien! Pero ¿para qué conocer a los padres si me tienen a mí, que yo soy más que un padre? ¡Ajá! ¿Qué? ¿Boda? ¡No! ¡Tendremos boda! Espérate, mamá, espérate, no te muevas, que ya vas a estar listo. Listo, porque estoy nervioso, compañero, me voy a casar. La desgraciada Guamán se va a frenar, por amor a Dios, de los siglos. ¿Qué pasa, puñanito? Yo sé, Guamán, pero piensa en nosotros, piensa en tus padres, en tu yunta, piensa por el adelante que vamos a... Cállate la boca para hablar de mí, ¿qué te pasa? ¿Vos qué haces con el uniforme de graduación de Pocho Mejía, pues? Cállate, Guamán. Yo soy el que va a sacrificar, ¿qué pasa? Apoya el billete que nos va... ¡Uy! ¡Colorada, sale, colorada! No puede ver al novio antes de la boda, sale. Yo soy la novia. Además, yo a él le he visto todo. ¡Hombre! ¿Tenga pudor? Todos los sentimientos. Ya, bueno, ¿qué quieres, colorada? ¿Dónde hay? Marcelo, vine a hablar contigo. Algo muy importante. Dime, ¿qué es lo importante que tienes que hablar conmigo? Es que no sé cómo decirte. Marcelo, yo tengo algo aquí adentro de mí. Reservado para ti desde la segunda temporada. Desembucha.
Marcelo. Dímelo, dímelo. Es que yo... Yo te... ¡Ay, aquí está! ¡Hola! Cachita, usted no puede ver al novio antes de la boda. No, aquí has estado. Lo que pasa es que, Selva, yo quería que tú me ayudes con un lacito aquí en el vestido porque solo ella lo puede hacer. No me digas que estabas asesorando a mi novio también. ¡Qué buena amiga! Bueno, ya estamos listos. Ahora sí, vámonos a la boda. Vámonos, sí, vámonos. Vámonos, cachitas. Ahí vamos. No, 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 ya. Ay, Marcelo. Yo te amo. Entonces, por el poder que me otorgan las leyes del Ecuador, yo procedo... ¡Uy! ¡Cállate! Lo que pasa es que todo el mundo llora en una boda, ¿sí o no? Sí, 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 pero trate de calmarla porque está impidiendo que se lleve a cabo la boda. Sí, está bien, prosiga. Bien, como decía, si hay alguien en esta sala que se oponga a que este matrimonio se lleve a cabo, que hable ahora o calle para siempre. ¡Ya! ¡Siga, no! ¡Está muy bien! ¡Siga nomás usted! ¡Ay, pobrecita, mi amiga! ¿Qué le pasa? Pues sigamos. Como decía, si hay alguien en esta sala que se oponga a que este matrimonio se lleve a cabo, que hable ahora o calle para siempre. Sí, hay una persona. ¿Quién? Un hombre. ¿Cuál? Y bien hombre. ¿Cuál es? Soy yo. ¿Qué? ¿Tú? Yo me opongo. Pero, mi amor, ¿cómo te vas a poner a nuestra boda? Verá, Cachita, la verdad, me mata la cara de vergüenza decirle, pero yo le voy a decir lo siguiente. Usted es una gran mujer, yo la respeto y la admiro mucho. No sé por qué la admiro, pero igual la admiro mucho. Y no se merece un hombre tan puerco como yo. Yo solo estoy interesado por su dinero. ¿Dinero? ¿Cuál dinero? No se haga. Nosotros ya sabemos que usted es una multimillonaria que anda donando 100 millones a la Cruz Roja. ¿Millonaria yo? Hombre, no se haga. Si ahí está la carta. ¿Tú tienes la cartita? Sí, yo la tengo. Ahí están donando 100 millones. Entonces nosotros pensábamos que nos iba a dar un milloncito a cada uno. Oye, ¿y desde cuándo uno se convierte en millonaria cuando dona sangre a la Cruz Roja? ¿Ah? Claro, sí. Yo doné 100 millones de glóbulos rojos, o sea, una pinta de sangre. Y ellos mandan a agradecer con una cartita. ¿Qué coincidencias, no, de la vida? O sea que ustedes organizaron todito esto porque pensaron que yo era millonaria. Basura. Nosotros venimos a decirte algo. ¿Qué cosa? Usted puede ser que no tenga 10 millones de dólares, pero sí tiene 1 millón de amigos. ¡Sí! ¡Un millón!